Hola, nos encontramos ya en Eslovenia. Vamos a por la primera ruta de este país con mucho frío. Sí, 5 graditos. La furgo está ahí abajo. Estamos en la carretera más alta, puerta de montaña más alta de Eslovenia. Y ahora mismo, bueno, los últimos 2 kilómetros no se puede pasar por desprendimientos, así que estamos andando y ahora os enseñamos el objetivo, que es un 2600 muy bonito. Está haciendo mucho frío, pero bueno, parece que nos vamos acercando a la zona de sol, que hará más calorcito. Y bueno, es una ruta corta de unos 5 kilómetros entre ir y volver, así que rápido lo tendremos hecho y nos podremos refugiar en la furgo. Aquí en Eslovenia es común encontrar carteles que van al mismo sitio, pero uno es en vía ferrata y el otro es en normal. Así que nosotros vamos al normal. Vamos hacia de ahí. Bueno, ya hemos hecho el primer tramo de subida y mirad qué vistas tan espectaculares tenemos a lado y lado. Todas estas nubes. Aquí delante nuestro tenemos un game over muy grande, y aquí arriba tenemos la cima que queremos conquistar. Aquí tenemos el tramo cableado, bastante empinado, pero sigue siendo sin ninguna dificultad. Ya sabéis que nosotros vamos con Jerk y mirad dónde está él. Él arriba, el primero. Último tramito, vemos que se está despejando, a ver si tenemos suerte. De momento todo el camino está muy bien asegurado. Perfecto. Venga, vamos arriba. Bueno, chicos, los lagos de Fusine en Italia. Esto es toda la parte italiana de las vistas que vamos a tener hoy. Y bueno, espectacular. Si os fijáis en el camino, a ver si podemos enseñarlo. Bueno, esta gente de Eslovenia tiene como concepto de camino normal un camino cableado. No tiene ningún peligro, pero hay tramos que son un poco expuestos, entonces no lo recomendamos para personas que no están habituadas a la montaña, porque es un tramo muy largo de cable y todavía no hemos llegado arriba. Atrás, él se va esperando y ya vamos llegando. Esa es la cima, la cruz del final. Uri ya está allí. Vamos a acercarnos a completar esta ruta y venga, que la completáis con nosotros hoy. ¿Cómo está la cadena?
Todo esto es hielo. Puro hielo. Para que veáis el frío que hace. ¡2677 metros! Una ruta bastante de frío. Épica, ¿eh? Sí, divertida. Sí, bastante cableada, bastantes vistas, muy guay. Y aquí el campeón también. Logrando también arriba. Ahora está esperando la comida. No le interesa mucho el tema de... No va a ser un buen youtuber. Pero bueno, aquí tenemos ya la cima. Y muy contentos.